Estamos recibiendo otro prendete 132, el número 132, un prendete con mucha fuerza, con muchas ganas. Algo sensacional lo que hay para adelante, ustedes lo van a apreciar. Como siempre les digo, les anuncio y les cumplo. Ustedes saben que cuando terminamos les pregunto y ustedes ya saben qué contestarme. Aunque no los escuchemos, me lo respondan después cuando nos encontramos. Bueno, prendete 132, Freddy Donato con esa canción maravillosa, una mañana invernal muy fría, y acá en Zárate para el Río de la Plata, para las ambas márgenes del Río de la Plata, otro prendete para ustedes. Bueno, y esta noche no estuvimos en el patio de la Glicina, pero nos trasladamos al Club Argentino. Y como ustedes ven, una noche especial, una noche con Freddy Donato, un cantante uruguayo, un compatriota nuestro, que hizo gala de todo su conocimiento en la música y en las canciones que interpretó. Bueno, Freddy, bienvenido por Zárate, que ya no es la primera vez que estás por acá, pero es un honor tenerte en nuestra casa. Yo como uruguayo ya recibo a mis compatriotas desde este lugar que he elegido por adopción. Bueno, un gusto y doblemente el gusto porque vos sos uruguayo también y al final Bueno, siempre se da que estamos los uruguayos en Argentina, estamos como en Uruguay, estamos en casa, gracias a Dios. Y como dije hoy cuando inicié el espectáculo, qué suerte que los puentes culturales no se pueden cortar, ¿no? Eso es importante para que los dos países sigan esta ruta de hermandad que siempre tuvimos, ¿verdad? Que no puede verse truncada bajo ningún aspecto. Así que agradezco la nota y bueno, y agradezco para hablar un poquito de esto también. Bandera también. Así que bueno, contame un poquito qué es lo que vas a seguir haciendo, si seguís por acá o pensás viajar. Bueno,
Mañana ya me voy a Montevideo, ¿no? Eso es un hecho. Pero estamos volviendo porque hay varias propuestas, así a nivel cultural, hay también boliches que me han hablado para trabajar con ellos. Siempre estamos volviendo a Zárate, ¿no? Hasta que me vaya lejos, como tengo pensado, irme a España, siempre voy a estar volviendo. Obviamente cuando me vaya a España ya no voy a poder volver muy seguido por Zárate. Pero mientras esté en Montevideo, que haga Montevideo, Buenos Aires, trabajo mucho en Entre Ríos también. Así que estamos cerca, Zárate, Entre Ríos. Está por lado. Estamos al lado. Así que voy a estar volviendo seguido, sí, seguramente. Otra cosa de que, no sé si vos sabés que Julio Sosa recaló en Zárate. Fue el primer lugar que llegó buscando la cuna del tango. Vos sabés que a mí, no sabía esa historia, pero vos sabés que a mí me pasa algo raro ya que hablas del tango. Viste, yo no soy muy tanguero, yo soy baladista. A España capaz que voy a ir a cantar tango porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. Pero me pasa algo raro cada vez que escucho Naranjo en Flor. Es como que con el permiso de los zarateños, como que nací en Zárate cuando escucho esa canción, es una cosa. Y lo canto por todos lados y no quiero ser. Claro, pero es raro porque yo no soy ni zarateño ni argentino, yo soy uruguayo, pero no quiero quedar como alcahuete, pero. No, pero lo cantaste con mucho sentimiento. Lo canto con sentimiento y te digo más, cuando paso por la plaza. Que está el recordatorio para el autor, yo me quedo ahí detenido y bueno, incluso me dio mucha tristeza cuando me enteré que lo habían robado, que habían robado la placa, pero lo sentí como si yo fuera zarateño, ¿viste? Pero me pasa con ese tango, y de repente estoy seguro que habrán 28.000 tangos, impresionantes. Son los poetas. Tremendo poeta. Acá la familia, somos muy amigos con su sobrina y la hija y sobrina, respectivamente, ¿no? Claro, a mí me pasa con ese tango. Pero tengo ganas de meterme más en las obras de Espósito, de leer más, ¿viste? Me parece que sería conveniente. De ir a la biblioteca, porque realmente, como yo no soy tanguero, no me he preocupado mucho. Y a un paso de Francia. Toma el tren y yo un rato. Ajá. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido a cubrir la nota y fue un gustazo trabajar otra vez más en Zárate, como siempre. Conmigo por ese amor que va, dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Conmigo por ella que me da noches de amor y libertad.